Hola, yo soy Marco. Vengan, acompáñenme, conozcamos el Sabino. Bienvenidos a Tecosco, hogar limpio, dice el letrero de un árbol, cerca del manantial que recibe el mismo nombre de los árboles. Sabino, un pozo de agua fresca y cristalina que es conservada por los pobladores para uso doméstico y de cosecha de cada año. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos con dos vecinas de la comunidad quienes nos van a brindar una breve información acerca del Sabino. Señora, ¿nos podría indicar cuál es su nombre, por favor? Victoria Pérez Carrillo. Muchas gracias, señora Victoria. Señora Victoria, una pregunta muy importante. ¿Nos podría comentar cuál es su edad? 90 años. 90 años, ya. ¿Cuál soy a cumplir? Ya lo pasé. Navidad. Muy bien, señora, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es María Teresa Cordero Reyes. María Teresa Cordero. Señora, ¿nos podría narrar una breve historia acerca de cómo era el Sabino en su tiempo? No estaba construido. Ya las construyeron, pero no tienen mucho que construir. Gracias. Puede venir a visitarnos cualquier persona, lo recibimos con los brazos abiertos, es una comunidad amigable. Acerca del estado en el que se encuentra en estos momentos el camino. Se escuchan más malas condiciones, pero arreglándolo. Y aguas con el agua, ya que este manantial data del año 1877 y este líquido vital ha sido utilizado como fuente de vida por los pobladores de esta comunidad durante muchos años. Sin embargo, necesita de algunos cuidados. ¿Tú qué opinas, Dorian? Sí, amigo. Como podemos notar a simple vista, la estructura ya está un poco dañada y a pesar de todo, el agua sigue siendo potable y limpia para el consumo. ¡Ah! ¡Muy fresca! Esto nos recuerda que este lugar es nuestro patrimonio y es el futuro de los niños. Por favor, no lo destruyas tirando basura. ¿Pueden compartir algunos otros lugares turísticos para que nuestra audiencia pueda visitarnos? Sí, aquí en San Nicolás Atecosco, en el estado de Hidalgo, pueden venir a visitarnos. Se encuentra la Cueva de la Malinche, aquí el Sabino, la Cueva de la Hierba Quieta. En los baños están las aguas termales, donde está el río también. Es una comunidad en donde pueden hacer rapel, pueden hacer ciclismo, pueden venir de campamento, pueden estar aquí en el día y disfrutar el día también. Como ven, amigos, no solo es venir y visitar, también es venir y divertirse. Aguas con el agua, ya que algo da... Aguas con el agua, ya que este manantial... Sí, amigo, como podemos notar a simple vista, la estructura está un poco dañada. Yo creo que merece una estructura... ¡No mames!
Eso nos recuerda que... Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides darle like.